Por azares del destino, nuestros futuros se han unido para relatar la vida que en la calle prolifera. Échale un ojo para ver si tú te enteras uno a uno, uno a uno. Por azares del destino, nuestros futuros se han unido para relatar. Yo lo que sí considero es que hay como una emergencia como de nuevas expresiones artísticas, ¿no? De nuevas expresiones culturales. Como arte debe llevar algún sentimiento, ¿no? La neta hay firma chingona, hay esténciles buenos, pero no es muy crítico. Yo pinto porque desde chica me gustaba dibujar. O sea, dibujar y todo eso siempre me ha gustado. Pues empezamos como todos sin saber precisamente qué era lo que teníamos que hacer. Nadie nos dijo hazlo, nadie nos enseñó a hacerlo. Es desde un estilo de vida, una forma de expresar las cosas que uno siente y lleva consigo. Es una imagen que también se le queda a la gente en la cabeza. Algo pasó hace 10 años. El término graffiti abarca a todo lo que esté pintado en una pared. Desde Juanita y Joaquín, ya, Juanita y Joaquín, hasta tu mamá me ama, ¿no? De hecho, la palabra graffiti lo dice prácticamente, ¿no? Grafo, descripción. La esencia en sí, el graffiti, son las letras. Es un sentimiento simplemente, inconsciente y conscientemente vas a expresar lo que sientas de una manera o de otra manera. La finalidad del graffiti es transmitir una idea. El graffiti, su esencia es expresarte, ¿no? Para mí el origen del graffiti es prehistórico, simplemente. Está muy asociado a todas las imágenes rupestres. Viene definitivamente de Estados Unidos. La mayoría de la gente que empezó con este movimiento era de barrios bajos. Mucha gente se fue a buscar un trabajo y fue relacionándose con ese tipo de gente, ¿no? Que tenía esa cultura del hip hop, del graffiti, del break. En México, así a nivel general, el graffiti empezó como en el 95. Eso fue por el 94. Y en Jalapa fue como hasta el 98, 99. Que ya empezó ya como el boom, ¿no? Ya bien, bien se empezó a pintar aquí a partir del 98, 99. En esencia fue en 1997-98. Llegamos, fue como en el 2000. Yo llego a Jalapa en el 2003. La verdad fue así como impactante llegar como a una ciudad que, pues que tenía como, como una sensación de como de pueblito, ¿no? Aquí en Jalapa estaba de la verga. No había nada en las paredes, así como que todo era como rótulo chaqueto. La publicidad era fea. La tienda de artesana no es lo que te pintan. Cuando inició el graffiti no había ni tanta gama de colores, no había válvulas, no había revistas, no había videos, ¿no? No había ni rayones en las paredes, ni... Antes las calles de Jalapa estaban limpias. A excepción de que vieras Progreso Ley o no sé. Así es como se dice, es para marcar territorio, o así es como empezó, ¿no?, el graffiti. Una década antes ya había como graffiti más territorial, ¿no?, más de pandillas, de bandas, ¿no? O sea, en aquellos tiempos, 1999, era tan rechazado el graffiti que nadie te quería dar. O sea, oiga, si quiero pintar. No, aquí no, eso es para vagos. Te cerraron la puerta. Incluso había como operativos a nivel vecinal, donde los vecinos era así como el vecino vigía, ¿no? De que todas las noches en una calle de las más transitadas, un vecino se pasaba ciertas horas de la noche vigilando la calle, ¿no? Entonces, aparte de la policía, los vecinos también había como cierta represión un poco hacia cierta práctica. Todos los graffiteros empezamos ilegal y eso no lo van a parar, ¿no? Bueno, solo con más leyes, ya. Y quién sabe, la juventud es rebelde. A partir de ese boom que hubo, que se salió de control de la ciudad, hubo legislación, ¿no? Hubo una legislación, que hay una ley anti-graffiti que propone de que haya sanciones penales, ¿no? Desde multas desde 15,000 pesos hasta encarcelamiento, ¿no? 2-3 años, y si son menores de edad, al tutelar. Y ya de ahí empezamos a ver en los locales de comida y eso, que ya empezaban a ver unas firmas. Algunas personas que ya se dedicaban a hacer tags, ¿no? Se empezó a llenar de tags. Yo creo que en el 2000 fue donde arrancó, y la mayoría de la gente ya hacía bombas por donde quiera, ya se subían los espectaculares, se robaban por todas partes las caps de los aceites, de los perfumes. Sí se llenó bastante Jalapa. Entonces ya eso sí ya era un boom. O sea, es que hay diferentes booms, ¿no? Ya el boom.
primero es un boom. Ahorita ya bardas sobra. Aparte de que había pintas en la ciudad, los chavos se organizaban para hacer eventos, ¿no? Para hacer expos. La gente que pintaba graffiti solía reunirse en el centro. Entonces era cuestión de ir a las 5 de la tarde al Parque Juárez y ahí te encontrabas a todos los exponentes de Xalapa. Todos ahí convivían como una sociedad bastante grande aquí en esta ciudad. Fue llegando más gente y se fue involucrando conforme iba pasando el tiempo. Empezó a llegar gente que empezaron a organizar fiestas, ¿no? Decidimos traer a gente del colectivo de Norte, que también en esa época medio pues empezaban, en respuesta a esa necesidad como de escuchar otra música. El graffiti antecede al hip hop, definitivamente. Bueno, yo lo que considero es que no es exclusivo del hip hop. Yo me gusta el rock and roll, cotorrear y otras cosas. Era ya música con gráfica, con una intervención artística. El boleto era bonito, la experiencia era divertida, ¿no? Y conocías gente de todos lados y bailabas, ¿no? De esta forma, el graffiti se haya puesto de moda. También implica que se están cambiando ciertos valores, ¿no? Está floreciendo como que mucha cosa creativa y, ¿no? Y sensorial por esta madre, la neta, ¿no? La banda empezó a tener Fotolog y Metroflog, se empezó a dar, o sea, empezó a ver más de cerca los trabajos del DF y los trabajos de otros lugares, y entonces pues donde la banda empezó a ver el street art, que no lo conocían o lo veían, pero no lo veían como que, ah, no mames, también hay que hacer eso, es parte, ¿no? O sea, la banda nada más se veía así como que, ah, no, pues sí, un stencil está chido, ¿no? Qué buen pedo, ¿no? Sí, hay más presencia ahorita del stencil. No existía el stencil en Xalapa cuando lo empezamos nosotros. Nos impulsamos entre todos, ¿no? Nadie nos dijo, hazlo, nadie nos enseñó a hacerlo. Pues empezamos como todos, sin saber precisamente qué era lo que teníamos que hacer. De ahí pasaron del stencil a todo lo que fue las calcomanías y todo esto, y ya todo el mundo empezó a hacer stencil, cada vez más stenciles más elaborados, más complejos, más grandes. Sí, pero cada calquita, güey. 2003. Eso fue después de salir de la escuela. Yo no empecé a ver calcas del... ¿Quién fue? Creo que de José Lowe. Yo la verdad empecé a ver calcas, pero no, o sea, pero pues, las empecé a hacer más bien, ¿no? Pero bueno, empiezas a ver lo del stencil, empiezas a aprender serigrafía, ¿no? Y empiezas a ver todo lo que se puede hacer y empiezas a pegar, güey, pues siempre te dan una y a pegar y a pegar. Y la calca ya pues habla de lo que piensa alguien, de cómo, qué colores le gustan, de qué va un botar noche, o sea, ya puede ser un referente de algún momento y es un mini cartelito, ¿no? Porque la neta pues también tiene su forma, ¿no? Tiene algo más que decir, que lo que puedes decir con palabras, ¿no? Una imagen que también se le queda a la gente en la cabeza para que reflexione un rato. Creo que el street art se está acoplando al graffiti. Yo creo que por la facilidad y la rapidez que es eso de manipular el aerosol. Hay gente que, los grafiteros, hay algunos, que si ya ves que tu graffiti le metiste stencil, ya dicen, ah, no, ya no vale. Hay algunos, no todos, hay otros que pues sí están abiertos a lo que es el post-graffiti, pero hay varios que no y que se niegan a eso. No, yo creo que más bien es como una extensión, es la pared y es el aerosol, ¿no? Que haya otro intermedio que es el stencil o la lámina, no creo que sea tan distinto. Al momento de unirse, pues tienen dan el mismo mensaje o tratan de dar el mismo mensaje. La idea no cambia. La esencia es la misma. Lo que puede cambiar mucho es la calidad, o sea, tal vez los dibujos, cómo van la banda evolucionando, ¿no? Sí, ha ido evolucionando demasiado conforme se ha mezclado el diseño gráfico y todo, las artes gráficas hacia la calle. Me gustó esto de llegar a tomar un mensaje de que tenga un motivo, una por allá. Como arte debe llevar algún sentimiento, ¿no? No se expresa solamente por decir aquí estoy. Está bastante chido que el arte del graffiti haya evolucionado a tal forma que ya haya sido considerado para estar en varias galerías muy importantes del mundo. Es arte contemporáneo pero pintado con aerosol. Ya el graffiti ya tiene acceso a galerías, ¿no? La Galería de Arte Contemporáneo de aquí de Xalapa abrió sus puertas para el graffiti, ¿no?
el hecho de que pintes en galería, pues también te abre otras puertas ya, ¿no? Yo lo veo bien en cuanto a que sí te dan apoyo si puedes hacer algo chido, pero lo veo completamente mal porque el graffiti está en la calle. El graffiti es de la calle. Al graffiti le pasa lo que le pasaría a un pez de agua dulce que lo meten al agua salada, ¿no? La galería de nosotros como grafiteros es la calle y las barras, ¿no? Esa sería nuestra galería. Pero de ese trabajo que traemos aquí, llevarlo ya a una galería con un poquito más de formalidad y que otro tipo de gente tal vez se introduzca a esos lugares y vea los trabajos que se puedan hacer, pues está mucho mejor, porque realmente ahí es donde yo creo que la gente puede darse cuenta de la galería me está limitando a las personas que puedo llegar y eso a mí no me gusta. ¿Cuántas personas pueden ver mi obra dentro de una galería en un día? Pero si mi graffiti está en la calle, ¿cuántas personas lo ven en un día? No estoy hablando de un grupo de élite. Estoy hablando de cualquier tipo de gente. Un graffiti, lo que debe durar en la calle es alrededor de 6 meses casi intacto, ¿no? Si te respeto. Yo he tenido graffitis que han durado 2 o 3 años. El graffiti en este momento está como en, bueno, no sé si en agonía, ¿no? Pero ya, yo creo que el boom ya pasó, ¿no? Sí, ahorita yo siento que está estancado porque, o sea, como que todos tienen el mismo estilo, todos hacen lo mismo. Más bien se conforman con lo que tienen y no gusta nada. Hace como, ¿qué te gusta? Como 6 años, la banda era más unida y había más gente que pintaba. La banda se reunía más. Yo creo que para más hace 4 años el movimiento de graffiti aquí en Jalapa sí era más como popular. Ha de tener 2 años que ha bajado mucho. Son muy poquitos, pero como que se puso de moda en muchos chavitos. Hay gente que pintó por moda, hay gente que pues era talentosa y no fue apoyada y dejó de pintar. Debe haber más integración entre todos los grupos que hay, ¿no?, en Jalapa, ¿no? Porque siempre hay rivalidad y todo, y siempre hay como esa competencia, ¿no? Ya no hay esa, o sea, ya cada quien lo suyo, ¿no? Como que eran grupitos que como que estaban, mientras estaban estudiando hacían algo, pero terminaban y se iban. Y siento que es como mucho la dinámica de Jalapa, ¿no? En Jalapa como se vive siempre un sincretismo de que hay gente que viene a estudiar de otros lados, hay gente que desarrolla todo tipo de actividad cultural. La gente en Jalapa, güey, siempre está cambiando, güey. Entonces, o sea, siempre hay un desarrollo, pero nunca hay un cuaje, güey. También puede ser eso. Todavía no llega a ese cuaje. También lo lleva mucho tiempo toda esta onda de... Como que no hay un movimiento así real, fuerte, asentado, que pues como que esté siendo el crisol de todo lo que está pasando, ¿no? Sigue habiendo cosas en conjunto, ¿no? Y seguimos organizando, pero ya no ha vuelto a haber así como una gran agarrada de gente, ¿no? Lo que debería de ser es otra vez, ¿no?, volver a retomar un poco los inicios, los que baila break, con los que se hacen los grafiteros, con los DJs, ¿no? También para poderle pues dar otra vez ese realce, ¿no?, que tuvo hace 10 años. Ya se está volviendo algo necesario, güey, que hay intervenciones en la calle, cabrón. Ya tiene que haber algo que sea diferente, ¿no? Entras a las oficinas, entras a culeras, entras al... Bueno, vas caminando por la calle y las barras se ven mal, ¿no? No sé, ya tiene que haber algo que mínimo tenga algo divertido o algo que te haga pensar, porque pues, de por sí ya tenemos rojo y... por todos lados, güey. No, que se vea Jalapa como tú la sientes, güey, porque la neta uno la siente bien chingón. Se han logrado buenas producciones en Jalapa y eso ha hecho que la gente aprecie más el graffiti como arte o como una forma de expresión que no daña, sino que quiere retribuir a la sociedad algo. Está chido que la misma sociedad vaya aceptando el movimiento de graffiti como un movimiento de arte y de pintura, ¿no? Ya no solo de bajos y como normalmente se veía. A 12 años de graffiti en Jalapa, ya hay tiendas especializadas en graffiti, hay como unas 6, 7 marcas,
revistas, páginas, ya hay videos, ¿no? Ya como que la gente ya empezó a producir su propia cultura, ¿no? Tenemos mucha gente culta en Jalapa que aprecia realmente las expresiones de arte, cualquier tipo de expresión de arte, y que no nos van a estar, no vamos a recibir muchos ataques. Mientras los chavos se sigan adentrando y echándole ganas a lo que les guste, yo creo que sí va a tener bastante futuro. Claro que hay futuro, el problema es que la gente quiere hacerlo. Sí, se ha desarrollado algo, pero siento que todavía falta apoyo por las instituciones. Aquí no hay nadie que te patrocine ni que te apoye en lo que son las latas, en lo que son... Pues, ¿qué será? Ni siquiera pintura vinílica te dan. Entre más se les apoye, más evitan drogas, evitan pandillerismo, situaciones contraproducentes afectando a terceros. Entre más apoyo tenga, más se concentran en querer avanzar. El problema es la crisis y que no hay apoyo, que no hay lugares especiales para hacer esto, cuando en otras ciudades ya hay lugares determinados para hacer graffiti. Y no solo lugares determinados, sino también apoyos determinados para que los grafiteros vayan, acudan y hagan cosas chidas. De que se han pasado cosas bien chingonas, está muy bien. A mí me han dicho gente de México, es que los jalapeños se sienten artistas. Yo creo que porque son artistas.